Es un taller excelente, la verdad está extraordinario, es totalmente fuera de la caja. Súper bien aterrizado, me gusta mucho la dinámica, los materiales. Como que tiene muy claro el objetivo y a lo que quiere llegar. La verdad es muy interesante la manera en la que clasifican cada uno de los zombies que existen en las organizaciones. En todas las organizaciones hay todos estos zombies. Y creo que es no solamente en las organizaciones, sino en toda la sociedad. Al saber que hay un antídoto, creo que eso es importante. No hay cura genérica para este tipo de pandemia. Que es mejor prevenir que perder a talento importante. Curar esa parte fina hace que se mueva la organización de una forma mejor. El zombies es algo que va mermando el clima en general en las organizaciones y creo que es importante para poder avanzar. Bastante aterrizados a la realidad y creo que está muy bueno para aplicar como en varias áreas de diferentes empresas. Realmente te es útil y sobre todo te ayuda a generar un insight en darte cuenta de dónde estás. Creo que tiene un enfoque nuevo, disruptivo, como están acostumbrados a hacer, que eso es bueno. Y claro, es el trabajo que tenemos que hacer en las instituciones y en las empresas del país. No me esperaba algo tan interactivo y como tan fácil para aprender nuevos conceptos. Utilizando un enganche emocional común que tenemos en la cultura y que son los zombies, para con eso dejarte el conocimiento del cambio. Creo que igual, ¿no? Hay unos que tienen más y menos, pero todos tenemos un poquito de zombies. Pues crear como acciones que generen este cambio y eliminar de menos a más zombies. Un poco las estadísticas que nos comparten, son graves los números en México, la cultura organizacional, el desarrollo organizacional en México todavía tiene mucho camino que recorrer, pero creo que una consultora como HDO bien puede hacer cambios importantes en las compañías con las que hoy trabajan, ¿no? Ejemplo de ellas somos nosotros. Mis recomendaciones para preparar la cura, pues yo creo que es 1. Tomar el taller, 2. Estar en contacto con HDO para temas de planes de acción y 3. Bueno, que personalmente queramos hacer este cambio, ¿no?